...24. Bien, regresamos a Noticias 24. Un duro, un duro cruce han protagonizado el abogado Juan Pablo Hermosía... ...y autoridades del gobierno respecto del caso Audios. Hoy, de hecho, la ministra del Interior, Carolina Toá... ...descartó una politización de este tema. Esto luego que el presidente Boric valorara la prisión preventiva otorgada a Luis Hermosilla, agregando que mandaron a la cárcel a un señor que se creía todopoderoso. Vamos a hablar de este tema, para eso estamos con el exministro de Justicia, Isidro Solís. Isidro, muchas gracias por acompañarnos. No, encantado, igual? Nicolás, ¿cómo estás? Bueno, varios temas. Eh, obviamente, sin desviarnos de lo que es el foco, aquí hay una investigación del Ministerio Público, eh, delitos bien graves, una desconfianza también que se da en las instituciones. No ahora, sino en otros minutos podremos hablar de eso, pero. En su experiencia, eh, ¿se ha politizado el caso Audios o voy más allá, como dijo Juan Pablo Hermosilla, una politización arbitraria del caso? Es difícil decir que la causa no está politizada cuando la máxima autoridad del país sale a festejar la prisión de una persona. ¿Usted cree que celebró, como lo dijo Hermosilla? Yo lo vi por televisión y lo que estaba haciendo fuera de haberle hecho con una gran, como que se llama, sonrisa y un festejo, lo anunció como una buena noticia para toda la gente que estaba ahí. Uh -huh. Y eso eh, yo diría que, mira, más allá de cualquier consideración, eso es un error, es un error que disminuye la majestad del cargo, de una u otra manera, empequillese al presidente, por una razón muy sencilla. Eh, en la vida tenemos roles distintos, los particulares y las autoridades tenemos roles distintos. Y el principal rol de las autoridades es un rol de garantía para todos, para los partidarios, para los adversarios, para todos. Y por lo tanto, la verdad es que hacer ese festejo yo tengo la impresión de que fue un gesto muy inconveniente y que le dio la oportunidad. Eh, a la defensa para cambiar el foco de la discusión. O sea, tiene un doble efecto el error. Primero, en términos de que va más allá, digamos, de lo que institucionalmente se hace. Siempre está la frase de nosotros no comentamos los fallos, las soluciones de la justicia, las esperamos que. Fun las instituciones estamos funcionan, estamos tan contentos de que los tribunales. Ya. Aquí se fue un poco más allá y, y lo que señalaba durante la mañana, eh, distintas autoridades o, o, o analistas, digamos, de este tema es bueno, pero escuchaba en la mañana informativa al abogado querellante que Representar consejos de Oficial Estado. Bueno, pero el presidente también es un ser humano. ¿Cómo se va a abstraer, digamos, de dar una opinión de un tema así? Ahí hay, una, hay un error conceptual muy grave. Ya. ¿Por qué? O sea, porque las autoridades no tienen derecho a comportarse como personas. Las autoridades ¿Cómo son eso? Autoridades. No tienen derecho a comportarse como no, personas. No, porque uno es presidente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y uno puede tener mucho poder. A lo que no tiene derecho, representando al Estado de Chile, es hacer ejercicio de sus sentimientos. Él tiene un rol institucional, él no es una persona y no lo va a hacer hasta el día que entregue el mando. ¿Qué es lo que le pasa a un ministro? Yo fui ministro de Estado y los ministros de Estado también somos personajes, no somos personas. Cuando uno confunde el claro, rol dices, institucional. Son personajes, no personas, para no, que se entienda es, bien. Okay. Así es, así es. Uno tiene un rol institucional y cuando uno confunde sus sentimientos personales y les da salida, eh, afecta a su rol institucional. Uh -huh. Y eso fue un error. O sea, no, Perdona, no estoy. ¿Usted lo diciendo... ve como un error? A ver, es que eso quiero ir porque Eso no es un crimen. Eso, a eso, eso es un voy. error. Eso, no es un pecado, diría usted, no, porque pecado, ayer. O sea. El abogado Juan Pablo Hermosilla, que a ver, las cartas sobre la mesa. Él está defendiendo a Luis Hermosilla, entonces tiene una estrategia judicial que toma elementos como este. Obvio. Eso es evidente, no y nos y vamos se a Y <laughs> se lo regalaron. Y se lo regalaron, no uno podría decir, y más que decirlo, fue así. Ahora, otro punto que señalaba el abogado Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, es que aquí era un problema para la democracia porque la separación de los poderes del Estado ejecutivo, legislativo, judicial se ponía en duda con este tipo de hecho. O sea, más allá del error hay un tema más profundo en términos de la democracia. ¿Esto lo ve así? Yo no creo que tenga la eficacia como va a poner en peligro el Estado de derecho. Yeah. Pero pasa algo desde hace mucho tiempo en la ciudadanía. La ciudadanía no cree en las instituciones, no cree en los personeros, no cree en nada. Y cuando usted le regala un error de esta naturaleza y, y el abogado de la defensa tiene la justificación para decir pero perdón, aquí han opinado el Presidente de la República, la Ministra del Interior, el Ministro de Justicia, los parlamentarios ¿cómo ustedes creen que eso no impacta en los tribunales de justicia y que por lo tanto está haciendo una presión para los, para los tribunales de justicia? Puede ser que eso no sea cierto, pero la duda que él mete en la ciudadanía es una duda eficiente, si lo que yo que además digo que eso fue un error porque para la defensa fue un regalo absolutamente invalorable. Otro punto que se mencionaba era si, pensando en formalizaciones, casos relacionados con la política o las instituciones, prisiones preventivas como máxima cautelar, la vara con que se mostró el presidente en ese punto, en esa celebración que dice Juan Pablo Hermosilla fue distinta a otras claro, situaciones. Eh. Ahora, ese es el punto. Desde el gobierno dicen, bueno, el caso convenio fue muy fuerte y muy duro el mismo presidente señalar caiga quien caiga. ¿En la situación de cada usted cree que tampoco se ve así? O sea, mm, que no se ve alguna no manera... No se le ve. Yo no, yo no voy a prejuzgar, yo claro, no... Puedo él, ha, que... él habla de los poderosos, uno entendería, Pero, que, no entendería... También hay poder en ser alcalde. A ver, no hay, no hay, no hay a nadie más poderoso en, el, en este país que el presidente de la República. Y por lo tanto no se puede hablar desde la galería cuando uno es el principal habitante del poder. Eh, en definitiva, un ministro de Estado es poderoso, el presidente es poderoso, los senadores son poderosos, y por lo tanto uno no puede hablar como si fuera, en definitiva, el eh, ¿cómo que se llama, eh, el espectador desde la galería mirando a otro y enjuiciándolo desde ese punto de vista. Pero mira, más allá de eso, si sí, yo creo que el error es que arrastra al cargo a una disputa que es absolutamente menor y que está inflada única y exclusivamente por el peso de las autoridades que participan en esto. O sea, uno debería salirse de esto. De hecho, uno... de hecho, el día de hoy o se ha bajado, Honoría en Buen Chileno, varios cambios acá. Y eso te demuestra que la propia valoración no ha sido un, seguramente una valoración eh, muy positiva, porque si no, habrían seguido en esa ofensiva mediática. Uh -huh. Ahora, eh, otro punto, aquí tenía, de hecho, algunos apuntes de, de lo que fue la extensa conferencia de Juan Pablo Hermosilla. Dicho, 40 minutos. 40 minutos, hoy día también en Capitán Llaver, visitando a su hermano y defendido, lo decía. Hay un factor político evidente y con respecto, y eso quería preguntarle su experiencia. En el recurso de amparo, y lo tomaba ayer el ministro de Justicia Luis Cordero, hablaba de una ilegalidad en términos de haber... Tenido o tratado de tener contacto con el Ministerio de Justicia para ver el, el, el movimiento de Santiago I a Capitán Llaver de Luis Hermosilla. El ministro Cordero ayer decía: aquí hay un ilícito. Ayer Juan Pablo Hermosilla decía: no, porque Gendarmería es dependiente del Ministerio de Justicia. ¿Qué nos ahí? ¿Es o no es? O sea, un ilícito no es. Ya. La verdad es que los ilícitos están descritos en el Código Penal. Es un delito el tratar de contactarse con el Ministerio de Justicia para ver un. O sea, cuando yo voy al Ministerio de Justicia. De... A ver un trámite de un servicio que afecta, es como si alguien me dijera que porque yo voy a reclamar contra el registro civil estoy cometiendo un ilícito. Si él hubiera ido al Ministerio de Hacienda. Pero ayer hablaba de y ah, no me recuerdo si muy bien, que, no, pero. Es que, claro, que usó la palabra ilícita y por ilícito, eso que. ¿sí? Mire, pero a ver. Le ha la atención, ver, Nicolás, una reflexión. Ya. Arrastrarse por el barro no conduce a nada bueno. Y las autoridades deberían estar lejos de este tipo de polémica. ¿El gobierno se arrastraba por el barro con este tema en particular? Con este tema, fue una cosa totalmente innecesaria. Fíjate que nosotros llevamos en estos momentos 10 minutos conversando. Sobre esto. Sobre esto. Entonces, no estamos hablando ni de los cargos que se le imputan a Luis Morosilla. No te voy a preguntar hablando... a por eso. Bueno, pero, a... pero no estamos, pero hablando, no estamos ni hablando ni de, de la, la gravedad de eso, ni del sistema judicial. Estamos hablando de lo que la defensa quiere que hablemos. Y, y por no, lo tanto, y claro, no, claramente y no, lo que te quiero decir es que aquí. Y no es que ha sido la defensa. Y no es que lo inflé por los medios, porque aquí la materia prima está en la mesa, digamos. Así es. Ni Eso. ustedes pueden escamotearla y si nos preguntan nosotros tenemos que contestar. Entonces, lo que pasa es que con esto, la noticia más importante quedó absolutamente enterrada y estamos discutiendo lo que, yo no sé si es bueno o malo, pero estamos discutiendo lo que le conviene a la defensa. Una guerra cruzada de declaraciones. A ver, vamos también a otro punto, si lo tenía aquí anotado. Eh, ayer de hecho, Juan Pablo Hermosilla lo señala hoy día con bastante más vehemencia, dice que pidió copia de las conversaciones telefónicas del celular de Luis, Hermos, de, de Luis Hermosilla y que las hará pública, él apuntaba a que se ha ido filtrando y no se sabrá el interés de esas filtraciones de quién filtra, de alguna manera dijo, abramos el celular y veamos los mensajes y las ayudas que les pedía ministro de la Corte Suprema, jueces, fiscales, entre otros ¿Qué le parece a usted esto ¿A hay que hacer público, como dice Juan Pablo Hermosilla, todos los mensajes de WhatsApp de Luis Hermosilla. Yo te voy a hacer una consideración que viene más bien desde un punto de vista jurídico. ¿Y eh, Luis Hermosilla, todo? Luis Hermosilla es propietario de toda la información que hay dentro de su celular. Es suya. Y, es suya. Y por lo tanto él puede hacer el uso que quiera de esa información. De hecho cualquier otra persona que el, que haga eso comete un delito que es de, eh, ¿cómo que se llama? obstruir la investigación sobre la base de entregar antecedentes que para todo el resto de nosotros son secretos. Luis Hermosillo y su defensa lo pueden hacer público. Y pueden transformar en parte independientes de estrategia. la investigación está en reserva por los delitos de sobrecuecho? No estaba ello. Ya. No existe la reserva para la parte. Porque la propiedad parte. es de él. Y no existe la reserva para la parte. La reserva existe para ti, para mí, para Perfecto. todos los demás, pero no existe para la parte. Él es dueño de su información y la va a hacer pública. Pero además... Ha logrado un punto. O sea, él dijo, lo escuché ayer en su. En su dijo, miren, nosotros lo único que no vamos a permitir, esta expresión muy gringa, eh, no vamos a permitir el cherry, picking. el cherry picking. Es decir, que el Ministerio Público saque de esta cajita solo lo que le conviene y esconda lo que no le conviene. Ni tú ni yo sabemos si ahí hay cosas que no le convienen al Ministerio Público. Pero ya entró una duda de que mientras no se haga público todo lo que hay, quiere decir que el Ministerio Público está escondiendo algo. Y en este momento es nuevamente la defensa ha logrado dar ah. vuelta la, la situación y al final es el Ministerio Público el enjuiciado y no la persona que está sometida a... Sí, y llama? usted dígame si estoy en lo correcto, pero más allá del de cruce gobierno Juan Pablo Hermosilla, esto es bastante más complejo, sí, pues. porque pone en duda lo que es el Ministerio Público. Juan Pablo Hermosilla ha dicho, no, el Ministerio Público es su trabajo, yo he valorado, pero aquí pone la duda en términos de ¿Quién está filtrando esto? ¿Quién tiene acceso, digamos, a estos mensajes? Y si el Cherry Picking se aplica y si de alguna manera, usted lo dice muy bien, aquí hay un interés oculto, lo voy a poner de esa manera, por parte del Ministerio Público. Y si no lo hay, por lo menos él dejó sembrada la duda y todo el mundo empieza a dudar desde ese mismo instante. ¿Qué debe hacer aquí la Fiscalía entonces? La Fiscalía hay una cosa que va a tener que hacer, va a tener que entregarle la información a Luis Hermosilla y ya verá él lo que hace con esa información. Pero mira... Y dejar constancia que se lo entregó y que lo puso a disposición porque es suya, digamos. Es suya. A ver, lo no tengo pasa, nada ¿sabe lo hurtar, que pensar, digamos. Okay. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí a mí me gustaría transmitir, para, por último, para que la gente entienda y entienda cómo funciona nuestro sistema, porque nuestro sistema, yo por, por una formación profesional, lo encuentro en su funcionamiento extraordinariamente atractivo. Nosotros cambiamos de un sistema de persecución penal muy oscuro, en el cual el secreto del sumario era lo que funcionaba, uh -huh. nadie sabía lo que habían dentro de los expedientes, y transitamos. A este sistema que se supone que es transparente, abierto, de inmediación, en donde las partes tienen el derecho a acceder directamente a la justicia, a la carpeta, a la información con la que se le persigue. Esas son las reglas del juego. Ver de la audiencia, los Ver las audiencias La segunda regla del juego es que el abogado defensor tiene derecho a realizar toda actividad lícita en, su defen en la defensa de su cliente. Él no tiene límites, él no está obligado ni siquiera a decir la verdad que es una cosa que uno tiene que decir con toda sinceridad, el abogado solo se debe a su cliente, no se debe al público, no se debe a la prensa, no sé. Y desde ese punto de vista hay una parte que de una u otra manera pelea con las manos amarradas, porque las autoridades están obligadas a respetar la ley, los particulares no. Y por lo tanto el Ministerio Público en este momento se le ha planteado un tema en el cual queda encerrado, que para recuperar la, la, ¿cómo se llama? la confianza va a tener que plantear algo, porque mira, los abogados que nos movemos en este tipo de causas, estas son causas las cuales uno desde el principio sabe que tienen un componente mediático tremendo. Las causas importantes siempre tienen un componente Interés mediático. Público, eso espectro, lo sabe. Etc. Y eso lo saben los abogados, eso lo sabe el Ministerio Público. Y perdona, si aquí no hay inocente, el Ministerio Público lo utiliza mucho. A mí me ha tocado pelear con fiscales y nunca reclamo en esto. Pero los fiscales también utilizan esta expectación que crea en los medios una información para, de una u otra manera debilitar al contrincante, para tirarle un poquito de barro al, al ¿cómo que se llama, eh, al imputado, cosa de que cuando llegue frente al tribunal a pedir cautelares, el juez también dice, bueno, pero perdona, yo no puedo a, a, a eso quiero ir, a eso quiero ir. Porque Entonces, puede pasar que... todo entre medio, pero finalmente en nuestro sistema judicial, la magistrada, el magistrada, el magistrado, son los que toman la definición en base a la ley, punto uno. Y al criterio y la interpretación también de la ley. Así es. ¿Puede todo esto, lo que usted menciona, que es así, ¿es cierto? Uh -huh. Cuando son casos de connotación pública, generar, digamos, también un lineamiento para esa definición. Sin duda. ¿Del juez o la jueza? Sin duda. Mira, nuestro sistema de enjuiciamiento penal está bastante copiado de lo que es el sistema norteamericano. Así es. Y esto se denominan técnicas de litigación. Hoy día en las escuelas esto se enseña. Se le enseñan a los futuros abogados, a los futuros fiscales, a los futuros defensores. Y les enseñan cómo tienen que enfrentar la prensa y les enseñan exactamente qué es el mensaje que tienen que tirar para que el público se incline a favor o en contra de su parte. Todos sabemos que eso es. Este es nuestro sistema. Uh -huh. Y lo que uno tiene que hacer, claro, con una cierta lealtad, utilizar el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuesto Interno en defensa de la causa fiscal, todos los instrumentos que puedan, y el defensor también todos los instrumentos en defensa de su cliente dentro de la ley, por supuesto. Porque él solo responde a su cliente. Él tiene la ventaja de que el abogado el defensor solo le responde al cliente, a nadie más. Uh -huh. Entonces, de una u otra manera, es un contrincante que anda con la manos bastante suelta. Un tipo Juan Pablo Hermosilla, a quien conozco muchísimo como colega, eh, es un litigante entrenado. Entonces, la verdad es que hoy día lo que nosotros denominamos la paridad de armas, que es la capacidad con que se enfrentan los bandos que están en este en este juicio, eh, es bastante equilibrada. Sí. Ahora, sin darle mensaje, retomando un poco el, el punto para pasar a otro. Usted, en su experiencia y si estuviera en el Ministerio Público, entregaría los mensajes y daría cuenta de que se entregaron los mensajes, no tengo nada que esconder desde la Fiscalía. Eh... ¿Quiénes no somos nosotros no, para me dar la instrucción? Da, me, carga, me, carga, me, carga me carga dar consejo. Detrás de esto, lo que todo el mundo tiene que entender es que cada litigante tiene una estrategia. Eh, el abogado defensor hace lo que hace no, porque que está es. buscando un resultado. Uh -huh. Y el Ministerio Público, en la búsqueda del resultado que él se tiene fijado, va a definir sí. las conductas que tenga. Y si lo solía usted mencionar, creo que un tema también interesante a conversar. Eh, lo que es el sistema de justicia, ¿por qué lo planteo así? El cambio de la reforma procesal penal la justicia antigua, la actual justicia. Y yo escuchaba un análisis que era bien certero en términos de lo que si se llega a confirmar, porque esto está en investigación, de los lazos, de las conversaciones, de te voy a buscar la mejor sala, de uh -huh. esto aquí, de, de la nominación de un ministro de la Corte Suprema, insisto, lo pongo en condicional uh -huh. porque aquí tiene que haber investigación y que ser muy, muy objetivo y muy riguroso en eso. Pero como que va mostrando, escuchaba yo un análisis, las viejas... Mañas de la justicia anterior, po. lo que se buscaba justamente dejar atrás con la reforma del ser penal. ¿Usted está de acuerdo con eso? O sea, son las viejas mañas de los seres humanos y o sea, en definitiva las instituciones difícilmente... Más que viejas son... mañas, <laughs> yo diría más que mañas. <laughs> por eso le digo, sí, eh, lo, eso lo es, las instituciones difícilmente son mejores que los ciudadanos que las componen. Porque está eh, formado por seres humanos. Porque digamos. está formado por seres humanos. Y por lo tanto, la verdad es que, es que este tipo de conducta... Eh, hacen súper exigente la comparecencia de cada uno de los litigantes. Ahora, lo que el Ministerio Público va a tener que hacer eh, es salir a confrontar públicamente a Juan Pablo Hermosilla, uh -huh. seguramente con cuidado, eh, con mucha rigurosidad, porque lo único que uno puede hacer cuando tiene un, un combate de esa naturaleza es, eh, hay que medir muy bien al adversario, porque en definitiva, efectivamente, nadie va a poder cambiar las pruebas. Nadie va a poder cambiar la calificación jurídica, pero la opinión pública sí puede cambiar. Y no seamos eh, inocentes, los giros de opinión pública impactan en los juicios. Ah. Es esa es la experiencia de todos los que somos litigantes. Uh -huh. Cuando nosotros estamos en un juicio importante, tenemos mucho cuidado respecto de la calificación jurídica que hacemos, de la selección de las pruebas, de la construcción de nuestro alegato, de todo lo que tú quieras. Pero la mitad de nuestro trabajo es concentrarnos en cómo recibe el público, a través de los medios de comunicación, los mensajes que estamos enviando. Y si digo al comienzo sobre este caso, o más bien de la figura de, de Luis Hermosilla, claro, se descarta por parte del gobierno una politización, pero tiene un componente político eh, e inevitable por la figura que representa Luis Hermosilla, por los nexos, los lazos, digo, la historia mm, mm. que ha generado. Claro que muchos dicen desde la derecha, pero... Transversal al fin y al cabo, o sea, hasta hace un par de meses está eh, asesorando al jefe de asesores del segundo piso, digamos, a ese punto. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto para la política? Este caso en particular, que se van conociendo distintos elementos, distintas historias, nexos, se hacen sus posiciones a nivel institucional, pero a nivel de la política que vela por el correcto, el correcto funcionamiento de las instituciones finalmente. Para ser sincero, yo hoy día todavía no veo un impacto. Ya. Y la verdad espero que no lo haya. Yo espero que de verdad esto retome la cordura y que, a un, como dijiste tú, de Denante, muy sabiamente, hay que bajar varios cambios y hay que dejar que esto tenga un cauce estrictamente institucional. Entre otras cosas, le, te lo digo por, por lo que es la eficacia de la persecución. Uh -huh. Yo creo que con muchos abogados, por una formación profesional, me interesaba mucho, cada minuto que pude, vi las audiencias. ¿Cinco días? Sí, y vi a mucho rato y vi intervenciones muy largas de los colegas que estaban participando ahí. Y te digo que a mí en general, y voy a dar una opinión, eh, me quedó una impresión técnica, por ejemplo, de los abogados de la causa fiscal extraordinaria. Yo tenía dudas, yo, porque estos son delitos técnicos y muy difíciles de sí. construir, yo tenía dudas de si iban a ser capaces de construir desde un punto de vista técnico el delito de lavado de dinero. Claro porque es o sea, Y la cronología, le sumo algo, perdón, la cronología de un sistema que de por sí es bastante complejo como el de la factura. Así es. El No, pero, pero eso y, es muy difícil. Muy difícil. Y, y la verdad te quiero decir es que lo hicieron de una manera brillante. Entonces, quien quiera ayudar a la persecución, lo mejor que puede hacer es dejarla sola. O sea, vamos a retener en la retina ese gesto brillante del colega Orellana, fiscal, cuando agarra el vaso de agua limpia uh -huh. y toma el café... Y lo da vuelta y de una manera práctica, pero, pero pero muy visual, dice, ¿quién puede distinguir ahora cuál era el dinero cuál era el dinero blanco y cuál era el dinero sucio? No se distingue el agua al café. ¿eh? No se distingue el agua al café. Y en ese momento, con una imagen, él logró darle la sensación a la jueza, pero a todo el país le traspasó lo que estaba hablando. Entonces lo han hecho bien. ¿Para qué intervenirlo? ¿Para qué intervenirlo? Volvemos o sea, a la frase, hay que dejar que las instituciones funcionen. O hagan su trabajo. Por lo menos yo recomendaría eso. Uh -huh. Oiga, eh, déjeme ya hablar también de otro tema que, que se ha dado. Nos tocó conversar con otra de las imputadas, actualmente en prisión preventiva en San Miguel, eh, Leonardo de Villalobos. Me refiero al abogado Leonardo de Villalobos. Alejandra Borda estuvo aquí, de hecho, Noticias 24, conversando con nosotros. Ya lo había expuesto también en la audiencia, ya la a las afueras de cuando se toma la definición. Y ella habla de una. Eh, me acuerdo bien el concepto, pero finalmente la complicación que se ha dado en términos de su defendida de que por un lado Luis Hermosilla ha trasladado a Capitán Llaver, tema de delito económico, muchas gracias, me recordaron ahí, machismo carcelario. Uh -huh. o Se acuña ese concepto y que quiero aprovechar su experiencia como exministro de Justicia. Eh... Y exdirector de Gendarmería. Y exdirector de Gendarmería, <laughs> Lo fui toda la razón. La segregación que existe a nivel del sistema carcelario, aquí en este caso no es posible hacerlo. A ver, ¿Tiene un punto la abogada Borges? Tiene todo el derecho a reclamar, pero... <laughs> Pero voy a decir una cosa, la segregación hoy día es imperfecta en general en todas las cárceles chilenas por un problema de estructura. Sí. O sea, en el ámbito carcelario uno a lo que aspiraría es que para tener una, una política criminal dentro de las cárceles, lo ideal sería que uno pudiera segregar a las personas siempre de acuerdo a sus condiciones, a su peligrosidad y a su pronóstico de rehabilitación. Claro. Porque actualmente y... la segregación que existe perdón es la de género. Hay cárceles de mujeres y cárceles así de hombres. Es, es, no en el caso de Capitán Llaver como un centro, un anexo penitenciario. Así es. Eh, no porque, porque la realidad de carcelaria femenina, entre otras cosas, ha ido cambiando de una manera muy dramática y muy drástica en los últimos 10 años. La población de mujeres encarceladas hoy día en Chile es altísima, vinculada básicamente a un delito grave como es el delito de droga. Y por lo tanto, las secciones carcelarias o las instalaciones. En el caso de, de Santiago, donde está la cárcel, la ex cárcel de San Miguel, que hoy día es el centro de detención eh, de mujeres, eh, la verdad es que están total y absolutamente sobrepasadas y ahí hay un límite que Gendarmería no puede construir para, para segregar, porque la verdad que no tiene ni los espacios, ni los recursos entonces yo no creo que se trate de un tema de machismo, yo creo que se trata de un tema de falta de recursos y nada más que eso Claro, porque aquí la, la abogada aborda y yo, no, yo lo voy a aplicar desde la lógica ahí le, le pido su, su, su experiencia desde lo jurídico Leonardo Villalobos está siendo imputada por los mismos delitos, sí por los mismos delitos que Luis Hermosilla y Lizio Hermosilla está actualmente en Capitán Llaver, ella no. Entendiendo la diferencia entre un centro penitenciario como Capitán Llaver con respecto a otro, Santiago I o. Y, y recordando, formalización, prisión preventiva. Es bueno también recordar esto. Sí, Nicolás, pero en defensa del sistema te voy a decir una cosa porque, y lo digo con conocimiento de causa porque he tenido clientes ahí, Capitán Llaver es una cárcel. Es una cárcel. No, 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 no tratemos de crear la imagen de que ahí tenemos un tratamiento privilegiado, un clubhouse, un campo donde hay de gente, juegos, Hay o sea. gente que, que ha cometido ese error y que, y que ahora se tienen que dar la, la vuelta de campana diciendo pero esto es una cárcel bla, 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 y pidiendo mejores condiciones. Es una cárcel. Es más, es una cárcel que la verdad no es muy cómoda porque es un establecimiento. Capitán Llaver en realidad estaba al frente de, de Pedro Mont, estaba al otro lado, se quemó. ...y esto es un establecimiento... Capuchino su... Capuchino Capuchino estaba en el centro... Estaba ...que se quemó hace muchos años... Mucho año, ...no, pero... Capitán Jaber también se quemó... ...y hubo que construir esto a la rápida... ...y esto no es más que una especie de gimnasio... <laughs> ...es un gimnasio techado que se cerró... ...y que se habilitó como cárcel... ...se readecuó... ...entonces tampoco estamos hablando de un establecimiento... ...aquí no hay piscina, no hay canchas de tenis... No era... eh, ...una cosa que yo lo he visitado como abogado... ...he tenido la incomodidad de que no hay sala de abogado... He estado parado conversando en un rincón con mis clientes, uh -huh. eh, recibiendo versiones. Entonces tampoco demos la impresión de que, de que porque te llevaron a Capitán Javier. Capitán Javier, claro, es un penal más seguro que los demás. Hoy día las cárceles chilenas en general son muy inseguras. Y eso no te pasa en Capitán Javier si uno considera que eso es un privilegio, pucha que vena, porque ese debería ser el estándar. Claro. Eso es lo que el Estado debería proporcionarle todos. a todos. Entiendo. Eh, pero, pero no es una cárcel de lujo. De, te lo digo con toda responsabilidad, y con conocimiento. No es un establecimiento de lujo. Las comodidades son bastante pocas. Las piezas, claro, están menos hacinadas que otras cárceles de, de, de hombre. Y, y creo bien. que la única ventaja es que, por el carácter de su población, uno corre menos peligro de lo que corren las otras cárceles. Isidro Celis, eh, agradecerle nuevamente que bueno, nos haya acompañado. Encantado. Un placer. Te muy bien. Hasta luego. Vemos. Chao.